Marvel sigue siendo noticia casi a diario con las diferentes novedades que envuelven a la, a la compañía y sus diferentes producciones. Ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina el estreno de, de la serie en Disney Plus de Agatha Quien Si no. Eh, y en estos días se ha confirmado además otra noticia súper interesante. Y es que Destin Daniel Creighton, responsable de Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos, será quien tome el rol de director en la próxima entrega de la saga Spider-Man de Marvel. Y Sony. No sé, Dan, qué crees que puede aportar este cineasta a la franquicia del Trepamuros, pero si quieres mi opinión, eh, así como titular, Shang-Chi, y la leyenda de los 10 anillos, para mí es una de las mejores películas de sí, la sí. fase 5 de Marvel, sin ser esta fase 5 una maravilla, a excepción de algunas producciones que hemos tenido. Por ejemplo, Deadpool y Lo Que sabes que a mí me, me encantó. Y, y recuerdo Shang-Chi como una propuesta bastante refrescante a, a, al, al género superheroico, ¿no? Al mezclar. Una historia de superhéroes de orígenes más o menos al uso con la mitología china y del propio personaje de Shang-Chi, además trayendo a la palestra personajes muy interesantes como ese villano, eh, el auténtico mandarín o el personaje de Aquafina, que yo la conocí a esta chica en esta película y la verdad que me, me hizo bastante gracia. Pero bueno, por reírme por las ramas, Dani, ¿qué esperas tú de, de esta Spider-Man 4 y de este de, de Daniel Creighton como director? Yo he de decir que a mí eh, Sanchi también me convenció porque a mí me encanta la cultura asiática, me encantan las películas de artes marciales, lo, los Guxia y demás, y que contará con actores como Tony Leon en la película pues me encantó. Creo que Destin Daniel Creton es un director pues bastante creativo, que por lo visto eh, ha encandilado a los directivos de Marvel, no, están confiando en él desde Disney, eh, porque le han dado la posibilidad de dirigir esta nueva película de la franquicia Spider-Man. He de decir que esto yo creo que hará que Shang-Chi, parte 2, se retrase y se dilate más en el tiempo, porque claro, si se va a tener que focalizar en Spider-Man 4, que me imagino que tendrá más prioridad que Shang-Chi, que la segunda parte de Shang-Chi, pues a lo mejor todavía no vemos las aventuras del personaje de Simuliu hasta dentro de unos cuantos años. Pero bueno, eso sería una pena, ya veremos cómo lo eh, estructuran, porque tienen que hacer ahí muchas cábalas ¿no? para ir metiendo series, estrenos y demás. Eh, es un tinglado bastante grande, pero bueno, yo creo que puede ser una buena opción, sobre todo porque creo que le dará creatividad, dinamismo, eh, frescura. Creo que es un director bastante vivo y bastante eh, joven y con la suficiente mm, pasión y ganas como para hacer que sea una película entretenida e interesante para los espectadores. Precisamente ahora que hablas de esto, Dani, me parece una pena, o oh, a mí personalmente me da bastante pena, ver cómo Marvel empezó esta fase 5 presentando algunos personajes. O algunas historias muy interesantes. Ya no solo hablamos de Shang-Chi, sino también de Eternals, que fue sí. una película que a mí sí que me gustó, me gustó mucho. Y de pronto, pues la ha ido abandonando, ¿no? Estas nuevas franquicias las ha dejado en un segundo plano, quizá para centrarse en sus series o, o en personajes ya conocidos, ¿no? Pero empiezo a temer. Claro, yo yo pensaba que cuando llegaran estas nuevas películas de Avengers, de Vengadores, podríamos volver aquí. A ver a Shang-Chi, a Eternals y demás, y creo que cada vez lo dudo más, no sé si estarás de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, creo que esta ha sido la, bueno, esta y la anterior han sido las fases de Marvel en las que más decisiones se han tomado para, eh, digamos, frenar sagas, dejar a un lado personajes, volver a retomar apariciones de otros que funcionan mejor, eh, se han tambaleado un poco lo que son los cimientos del UCM. Eh, cosa lógica, ¿no? Porque al final no está funcionando a nivel cohesivo igual de bien que la primera eh, fase hasta Avengers eh, Endgame. Eh, claro, eso pues hace que tengan que plantearse muchas cosas y hay algunos personajes que los están dejando más de lado, como por ejemplo el caso de Eternals, que no sabemos siquiera si vamos a tener una continuación en algún momento o no. Y ya que hablamos de Marvel, Dani, en estos días también el insider Daniel RPK, que no eres tú, Dani, es otro, es otro Daniel ha traído a la palestra un rumor muy interesante en relación al futuro de los X-Men y es que al parecer el reboot de la historia de los mutantes no incluirá al personaje de Lobezno, ya que al parecer Hugh Jackman seguiría encarnándolo tras Avengers: Secret Wars. No sé si estás en favor o en contra de esta noticia. Yo obviamente en favor porque cada vez me cuesta más ver a un Wolverine o algún Lobezno como le llamamos aquí que no sea Hugh Jackman y sobre todo después de, de verle en Deadpool y Lopezno que me pareció un papel increíble y no sabía yo no era consciente de cuánto necesitaba yo a Hugh Jackman en el universo de Marvel que al menos para mí ha llenado un poco el vacío que dejó el personaje de, de Tony Stark no interpretado por Robert Downey Jr. que era un actor así madurito no que, que aportaba ironía sarcasmo y demás y aquí yo he vuelto a verlo con con este Lopez No y bueno, yo muy en favor, y también al mismo tiempo muy expectante de lo que se nos ofrecería dentro de este reboot de los X-Men. Yo también estoy bastante a favor, eh, aunque parecía que ya nos habíamos hecho la idea, ¿no? Sobre todo después de Logan, del fallecimiento del personaje en aquella película, esto ya no se considera un spoiler, porque yo creo que después de Deadpool 3, todo el mundo ya eh, que no lo sabía, ya lo sabe. Pero sí que es cierto que ya estábamos, digamos, haciéndonos a la idea de que nacería un nuevo Lobetno, ¿no? Que un nuevo actor lo interpretaría y se haría con el papel de toda la vida de Hugh Jackman. Pero parece que no. A mí me alegra porque yo creo que Hugh Jackman es ese actor reconocido, veterano, eh, que pues pone un poco de estabilidad a cualquier franquicia y que al final atrae a mucho eh, tipo de espectador, a todo tipo de... Mm, de pues como digo de espectador ya sea más mayor, más joven, etcétera, ya sea hombre, mujer y eso para mí pues está muy bien y encima nos quedamos con un actor icónico en un personaje todavía más icónico como es el personaje de Lobendo. Yo tengo ganas de ver qué se hace con él y respecto a lo de X-Men parece que este reboot pues volverá eh Hacer las veces de. Pues digamos, de nueva franquicia de los X-Men. Pero apartándose del personaje de Hugh Jackman, que digamos que al final es el nexo con lo que son las películas originales de X-Men. Y con el reboot se, querán, se querrán distanciar, traer a nuevos actores, a nuevos personajes, etcétera.